Tengo la sensación que en principio fue como un proceso lleno de borradores y adrenalina. Muchos borradores, muchas ideas puestas en un papel que nos permitieron ir encontrando un equilibrio entre los sueños, las necesidades de la urgencia de la gestión y la evaluación de los recursos disponibles. El decreto 369/16 crea el 15 de abril del año 2016 y por iniciativa del Ministerio de Educación el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos. Para ello, se inspira en el diseño, la gestión y la implementación de trayectos formativos, tanto para docentes en ejercicio, en proceso de formación inicial y quienes se desempeñan en otros roles institucionales con responsabilidad pedagógica. Diría que tiene su raíz en una profunda convicción política que nos la plantea el ministro y que compartimos, y que es una apuesta a la enorme importancia que la formación docente tiene en los procesos educativos. En realidad nació con ese sello de ser un lugar donde podamos pensar y recrear la propuesta de formación docente en la provincia, una propuesta en la que cuidamos con mucho esmero la calidad de los aspectos más técnicos como los aspectos académicos y siempre pensando en una propuesta de formación con un encuadre en las políticas públicas de educación de la provincia de Córdoba. Es un desafío que se renueva día a día y que se inauguró puntualmente con esos primeros desarrollos. Esas propuestas fueron inicialmente para el 2016, cuatro grandes grupos de propuestas. Una tenía que ver con el trayecto de ramos especiales para docentes de ramos especiales. Otra tenía que ver con las propuestas vinculadas a la formación de directivos en conducción y gestión, gobierno de las instituciones. Otra aún con una nueva área que nos está interpelando en este momento en la formación docente, con ardorosas conversaciones, como es la programación, la enseñanza de programación en informática, y finalmente un ciclo muy querido por nosotros, que es el ciclo entre colegas. En abril de 2016, la propuesta del ISEP tomaba forma en cinco trayectos formativos que expresaban la búsqueda de apuntalar desde las políticas educativas provinciales la calidad y la formación continua. En total, fueron más de 3.000 los docentes que se constituyeron como los primeros cursantes de nuestro instituto. Hoy, tenemos el orgullo de contar con un amplio abanico de 13 trayectos y espacios formativos que abarcan desde especializaciones para la enseñanza en la educación primaria, especializaciones en pedagogía y cultura, en gestión y conducción educativa, en educación domiciliaria y hospitalaria, en educación para jóvenes y adultos, hasta seminarios de formación para tutores y sobre el uso de videojuegos en la enseñanza. Con todos ellos, en total, serán más de 8.000 los cursantes de nuestro instituto durante 2017. En nuestro primer año, pasamos de 87 a 259 tutores, de 181 aulas virtuales a 678 y de 16 a 40 materiales producidos por cada trayecto. Todo ello gracias al trabajo intenso y coordinado entre cada una de las áreas que componen y que hacen del ISEP una realidad cotidiana. Por venir tenemos enormes desafíos, cuantiosas propuestas, tenemos cantidad de propuestas que estamos creando, desarrollando. A partir del mes de junio,
vamos a estar abriendo 5 especializaciones destinadas a docentes de nivel primario, 4 de ellas en las áreas básicas, matemática, lengua, ciencias sociales y ciencias naturales, una especialización en inglés para la escuela primaria, atendiendo especialmente el espacio de inglés en la jornada extendida, otra especialización en educación de jóvenes y adultos, una actualización académica en educación hospitalaria y domiciliaria, y una especialización destinada a acompañar la formación inicial de docentes dirigida justamente a aquellos que están cursando carreras de formación docente en la provincia de Córdoba, cuyo principal eje es la relación entre pedagogía y cultura. Tenemos enormes desafíos, pero creo que el principal es poder sostener este trabajo que hicimos cuidado. Hemos conformado un equipo con el que da gusto trabajar, ¿no? Que tiene una capacidad de trabajo y una experiencia y una formación de la cual salimos todos enriquecidos. El instituto nace del trabajo de un equipo que le ha puesto muchas ganas, mucho esfuerzo y mucha convicción también en el sentido que tiene la formación docente. Todos somos conscientes de eso, todos los que trabajamos acá, y todos sabemos que queremos trabajar para eso. Decidimos, elegimos trabajar para la formación docente pública, gratuita, de calidad, a la que queremos darle contundencia, rigurosidad académica, técnica, y no bajarle nunca la intensidad política, que es la que le da vida.